estoy haciendo los taladros para poner aquí el transformador y resulta que aquí no tengo ahora tornillos largos. Solo he encontrado estos pequeñitos que no me resultan para eso. Ya eso es un inconveniente, pero bueno, ya hice los taladros aquí. Después voy a ponerle un zócalo de los de porcelana, porque aquí encontré este. Esto es para en un futuro, si tengo un rectificador o me aparece el rectificador, se lo pongo. Pero bueno, ya ir preparando las cosas para después hacer las variantes. Bueno, gajes del oficio. Me metí un rayón ahí con el destornillador. Bueno, eso es lo que estoy haciendo por lo pronto. Ahora lo otro es el transformador, que voy a probarlo, o sea, medir las tensiones y bueno, comprobarlo. Eso es lo que quiero para preparar el próximo video tutorial, que va a ser ya la prueba dinámica del transformador. Es lo que quiero hacer. Bueno, amigos, me he hecho aquí un espacio improvisado para seguir con el proyecto del amplificador. Ya les digo, estoy en Cojímar y aún aquí no tengo las condiciones para un taller como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ya adelantando. Amigos, aquí quiero presentarles el transformador. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una prueba dinámica. ¿En qué consiste? En, bueno, probar la alimentación que nos da este transformador. Los 5 voltios, que es para la rectificadora. Del lado de acá tenemos los 6,3 voltios, 3 amperes, que sería para el resto de los filamentos de las válvulas. Y del lado de acá, pues bueno, tenemos en este caso 0, aquí 0, 110, 125, 200, 230, así como estos dos, que serían 100 voltios y 200 voltios. Esta es la parte de la entrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarnos en 0 y 125. ¿Por qué razón? En tiempos anteriores, pues bueno, el voltaje de la línea estaba bien en esta posición, o sea, 0, 110. Pero sucede que ya el voltaje de línea en las casas, aquí en mi país, en Cuba, pues bueno, ha subido. No es 110, está a 117, 120 voltios aproximadamente. Por tanto, vamos a colocar el otro cable en 125 voltios. 0, 125 voltios. Y por la parte del secundario, pues bueno, tenemos 0, 250 y 300. 250 y 300. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar solamente las tensiones de 250 voltios. 0, 250, 0, 250. ¿Por qué razón? Primero, porque quiero utilizar las válvulas con esa tensión, precisamente un poco para protegerla. Ellas están concebidas para trabajar con 300 voltios, pero no es mi intención, en este caso, colocarle ese máximo de tensión que me está ofreciendo este transformador, precisamente para proteger las válvulas. Y ahora la prueba que vamos a realizar es precisamente comprobar las tensiones. Comprobar las tensiones que nos ofrece este transformador. Por aquí, bueno, les muestro que le he colocado ya los sockets o bases octales para la ubicación de
en este caso las válvulas, y bueno, ya posterior pues haremos el respectivo esquema que es el que nos va a convenir para hacer la colocación del circuito. Mucho ojo siempre con las válvulas siempre tenemos que tenerlas bien cuidadas, en este caso pues bueno, protegidas, precisamente porque se hacen difíciles en estos tiempos conseguir o muy costosas. Estas yo las tenía de hace algún buen tiempo y bueno, me ha servido para este proyecto. Así que esto es lo que en un principio les muestro aquí en este pequeño local que he improvisado para hacer aquí un poco el cacharreo. Bueno amigos, llegó la hora de la verdad. Aquí tengo ya un cable de línea, ya lo coloqué entre 0 y 125. Creo que aquí se logra ver, a pesar de la poca iluminación, me parece que aquí se logra ver, ¿verdad? Bien, vamos entonces a proceder a comprobar las tensiones de dicho transformador. Mente positiva. Bueno, vamos a energizar ya el transformador. Vamos a ponernos en alterna y vamos a medir la entrada de línea, que sería la 110, que no es 110, siempre es un poco más. Vamos a probar 0 y 125, que fue donde lo ubiqué. Vamos a ver. Tenemos 117.2, 117. Ahí tenemos la alterna. Bueno, tenemos ahí 117.2.3, 117.2.3. Ahora, vamos a comprobar en el secundario, primeramente entre 0 y 250 y después entre 0 y 300. Me voy a ubicar aquí, 0, vamos a subir aquí entre 0 y 250. Bueno, tenemos justamente 250. 250. Vamos a ver entre este extremo y este. 250. 250. 0, 250. 0, 250. Bien. Ahora vamos a ver entre 0 y 300. 0, 300. Ahí está. 300, exacto. 0, 300. Ahí está. Ahora vamos a bajar. Vamos a bajar para medir los 5 voltios para la rectificadora. En caso que la utilicemos, vamos a medir 5.15. Perfecto. Ahora vamos a medir los 6.3 de filamento del resto de las válvulas. 6.52, 6.5. Recuerden que esto está al aire, o sea, aquí no hay consumo ninguno. 6.52. Bueno, hicimos la prueba dinámica de el transformador. Ya sabemos que el transformador está acá, está dándonos las tensiones que deben ser y por lo tanto
tenemos un avance. Ya sabemos que el transformador está en perfectas condiciones. Bueno, aquí les muestro el esquema de la válvula 6V6, que es la que vamos a utilizar a la salida. Salida push-pull, aunque en este circuito que vemos aquí es una sola válvula con este transformador. Pero bueno, lo que nos importa aquí en este caso es el patillaje, las características de la válvula, porque lo que vamos a hacer es la comprobación de los filamentos de estas válvulas. Y tengo esta, que es el equivalente ruso, que sería la 6N8, aunque se ve una H, es una N. 6N8S es la nomenclatura de la 6SL7. Entonces vamos a proceder a la comprobación de los filamentos de estas válvulas. Bueno, vamos con la comprobación de la válvula 6SL7, esta que tenemos aquí, que es una General Electric original, una 6SL7. Esta válvula, su filamento son las patas 7 y 8. Observen aquí, a partir de este punto, este saliente chanfleado, se comienza a contar las patillas a favor de las agujas del reloj. Sería patilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, en este caso, las patillas 7 y 8 corresponden al filamento. O sea, estas que tenemos aquí serían las 7, la 8 y las 7. 7 y 8. Vamos entonces a comprobar. 7 y 8. Ahí está. Ahí está. Bien. Ya esto nos indica que esta válvula, al menos su filamento, va bien. Vamos a hacer la misma comprobación con esta otra que tenemos aquí, también americana. Vamos a comprobarla. Ahí tenemos, nos da continuidad, efectivamente. Vamos entonces para la otra, que sería una 6N8 rusa. Esta es la rusa 6N8, que es la misma 6SN7. Sería esta, y vamos a hacer la misma operación. Buscamos 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8. Ahí está. Perfecto. 7 y 8. 7 y 8. Correcto. Bien. Ahora vamos para las 6V6, que en este caso son las 6P6 rusas. Aquí la cámara 6P6 es el equivalente a las 6V6, y aquí el patillaje para el filamento sería 2 y 7.
Vamos entonces a contar. Aquí está el 1, aquí no está, no hay conexión en el 1, es a partir del 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 y 7 sería esta y esta. Vamos a comprobar. Nos ponemos aquí, ¿verdad? Y nos ponemos aquí. Ahí está. Dos y siete. Filamento. Perfecto. Ya tenemos. Seis V6. Vamos para la otra. Seis V6. Y hacemos lo mismo. Patilla 2, aquí, patilla 2, aquí, un poco incómodo, pero bueno, se logra, la 2 y la 7, ahí está. Hay un refrán que dice, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Todo lo que podamos avanzar, más cuando estamos escasos de tiempo, pues bueno, es una manera de adelantar y de ya ir avanzando en el proyecto.